Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. We see today a world we couldn't. ¿Qué tal, gente de YouTube? Hoy les traemos el segundo creepypasta de Bob Esponja. Y bueno, antes de empezar este creepypasta, me lo pidió Juan David 12 de 2021 Chemcito. Un saludo para vos. Bueno, este creepypasta se llama Bob Esponja, el asesino, episodio perdido. Hola, mi nombre es José, tengo 13 años, les contaré lo que me pasó a mí por ver ese episodio maldito de Bob Esponja. Eran las 3 de la mañana y no tenía sueño, estaba viendo Fuerza Danger. Cuando terminó Fuerza Danger, estaban pasando Bob Esponja, luego la serie empezó con la intro normal, luego apareció el título que decía Bob Esponja el asesino. Después el episodio empezó con Bob Esponja levantándose, pero este tenía cara de enojado, como si estuviera enojado de algo. Cuando Bob Esponja salió de su casa, apareció Patricio, que le dijo lo siguiente: oye Bob Esponja, ¿quieres venir a cazar medusas conmigo? No quiero, Patricio, ir a cazar medusas contigo, porque hoy tengo que irme a trabajar, así que déjame en paz. Qué raro, ¿qué le pasa a Bob Esponja porque está enojado? ¿Será lo que le hice algo malo a él o este está enojado? Bueno, mejor iré a ver televisión un rato. Después empieza en el crustáceo cascarudo, donde Bob Esponja entra muy enojado. Luego Calamardo lo mira a Bob Esponja y le dice lo siguiente: hola Bob Esponja, veo que hoy vas a estar callado por fin, para que así pueda trabajar tranquilo. Lo sé, Calamardo, pero déjame en paz que me voy a cocinar cangreburgers, así que déjame en paz. Luego Calamardo, preocupado, dijo lo siguiente: ¿qué le pasa a Bob Esponja? ¿Por qué viene así con esa cara de enojado? Bueno, mejor me pondré a trabajar. Después aparece Don Cangrejo entrando a la cocina, y luego Don Cangrejo le dijo lo siguiente a Bob Esponja: hola Bob Esponja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás trabajando en las cangreburgers en mi crustáceo cascarudo? Déjeme en paz, Don Cangrejo, ¿no ves que estoy trabajando? Luego Don Cangrejo se fue de la cocina de Bob Esponja, este preocupado dice lo siguiente: ¿pero por qué Bob Esponja está enojado? ¿Será que le hice algo malo? Bueno, mejor seguiré contando mi dinero en mi caja fuerte. Después aparece un cartel que decía 5 minutos después. Luego apareció Bob Esponja, que todavía aún sigue enojado. Luego apareció Arenita, que le dijo lo siguiente a Bob Esponja: hola Bob Esponja, ¿cómo estás? Me preguntaba si quieres venir a mi casa a visitarme un ratito conmigo. No quiero, Arenita, visitar en tu casa contigo. ¿No ves que estoy cansado por trabajar en el crustáceo cascarudo? Luego Arenita se alejó de Bob Esponja. Arenita estaba preocupada, dijo lo siguiente: no puede ser porque Bob Esponja esté enojado. ¿Le habrá hecho algo malo? Bueno, mejor me voy a mi casa. Después la escena cambia en casa de Bob Esponja. Después aparece Bob Esponja dentro de su casa enojado, y este dice lo siguiente: odio a Patricio, odio a Don Cangrejo, odio a Calamardo, odio a Arenita, odio a todos, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sé, me volveré un asesino en todo fondo de bikini, mataré a todos del pueblo. Después Bob Esponja agarró un cuchillo en la cocina, pero este ya no era el mismo de antes. Ahora Bob Esponja tenía los ojos negros y las pupilas rojas. Después Bob Esponja pateó la puerta de Calamardo con una patada. Luego Calamardo lo miró asustado a Bob Esponja y este le dijo lo siguiente: Bob Esponja, ¿qué haces en mi casa? ¿Y qué haces con el cuchillo? ¿Y por qué tus ojos se ven así? Espera Bob Esponja, no me mates, por favor. Después apareció Patricio asustado cerca de la puerta de Calamardo, y después Patricio dice lo siguiente: Bob Esponja, ¿por qué mataste a Calamardo? ¿Qué te pasa, Bob Esponja? Creí que éramos amigos. Porque ya estoy harto de Calamardo, que me siga callándome, por eso decidí matar a Calamardo, y a ti Patricio tendré que matarte a ti, a Don Cangrejo y a Arenita. Después Patricio salió corriendo escapándose de Bob Esponja. Después apareció Arenita, que le dijo lo siguiente a Patricio: hola Patricio, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste corriendo?
es terrible Arenita. Bob Esponja enloqueció, y ahí viene Bob Esponja a matarnos, será mejor que nos larguemos de aquí, y vayamos al crustáceo cascarudo a pedirle a Don Cangrejo que nos ayude. Tienes razón Patricio, será mejor que nos vayamos al crustáceo cascarudo a pedirle ayuda a Don Cangrejo. Después la escena cambia afuera del crustáceo cascarudo, y luego aparece Don Cangrejo contando el dinero en su oficina, después aparecen Patricio y Arenita dentro de la oficina de Don Cangrejo, luego Don Cangrejo les dice lo siguiente. Patricio y Arenita, ¿qué hacen en mi oficina? Es terrible Don Cangrejo, Bob Esponja se volvió loco, y ahora Bob Esponja se le pusieron los ojos negros y las pupilas rojas a Bob Esponja, Don Cangrejo es verdad. ¿Qué? Bob Esponja se volvió loco, no puede ser, ese chico ahora se volvió un asesino. Luego apareció Bob Esponja dentro de la oficina de Don Cangrejo, este les dice lo siguiente a ellos tres. Por fin los encontré, ya no tienen escapatoria, cerré todas las puertas del crustáceo cascarudo, ahora los voy a matar a los tres, prepárense porque ya no tienen escapatoria, así que prepárense. Después Bob Esponja empezó a matar a Patricio, a Don Cangrejo, y por último a Arenita, después Bob Esponja empezó a matar a todos del pueblo de fondo de bikini, después el episodio terminó con los créditos normales, después empezó The Loud House, después apagué la tele y me fui a acostar en mi cama, y desde entonces no he vuelto a ver más Bob Esponja, por favor no vean ese episodio perdido de Bob Esponja, no quiero que terminen como me pasó a mí, así que, tengan cuidado. Bueno gente, espero que les haya gustado el creepypasta de Bob Esponja. Antes de terminar, no se olviden que voy a hacer las tres canciones de covers de Mickey Crack. 1. No mines más. 2. Pikachu Mike con valor 3. 3. Tú quién eras. Y no se olviden también que voy a hacer dos creepypastas de las perrides Mike. 1. Mike el asesino. 2. El suicidio de Trollino. Bueno gente, espero que les guste y que tengan buena noche. Bueno, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un video. Así que, chao.